Más de 60 adultos mayores de todo el país son atendidos en el asilo de ancianos La Providencia de Granada, que es operado por monjas de la Compañía de San Vicente de Paul. Este fin de semana recibieron un invaluable apoyo con la bendición de la nueva área de varones de este hogar, remodelado gracias al apoyo de algunos benefactores. Detalles a continuación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Con la bendición de las nuevas obras y la develación de la placa, se dio por reinaugurado el área de varones de este asilo, donde se atienden a unos 20 adultos mayores, más del 80% de ellos abandonados por sus familias. Desde el 2012 al 2015 yo lo he considerado así, es que se haya iniciado la reestructuración, porque se inició desde lo que es recepción, todo lo que es esta área de que eran oficinas acá, que se hicieron la área de privado, lo que son todo lo que es sala de mujeres, todo lo que es los corredores. En sala de varones esto estaba aquí, que no se podía, se nos hacía bien difícil en la forma de bañarlo. No había baño, no había ahí donde poderse sostener para pararlos y bañarlos, lavarles bien. Ahora sí, ahora tenemos unos baños que nos da la facilidad de bañarlos bien. Don Alfredo Pelas, doña Carmen Chamorro de Pelas y Alfredo Chamorro Benar fueron los principales benefactores de este proyecto, cuyo monto no fue especificado. Ellos apoyan este hogar de ancianos desde hace varios años. Hemos experimentado una gran alegría y satisfacción al mejorar la calidad de vida de nuestros ancianos, asegurándoles una vivienda digna y acogedora, haciéndoles sentir como si estuvieran en su propia casa. Es difícil muchas veces encontrar ayuda para los ancianos. A veces es más fácil con los niños porque se miran los progresos y van creciendo, pero el anciano ya los descartan, dice, ese ya se va a morir, ya no sirve para nada, ¿para qué vamos a ayudar? Pero vemos que el anciano tiene un valor grande para nosotros, para la humanidad, para la iglesia. Doña Cristina Zavala, quien ostenta el título de reina del asilo, fue la encargada de agradecer estas mejoras en infraestructura, aunque las necesidades del hogar son mayores y es por eso que solicitan apoyo de más empresarios y personas de buen corazón. Ustedes, familias Pelas, Chamorros, Benar, no necesitan palabras de agradecimiento. Solamente necesitan ver los rostros de todos nosotros, los adultos mayores, rostros humildes, rostros marchitos por el paso de los años. Lo que nos preocupa a nosotros más que todo es la sostenibilidad. Porque nosotros al tener 23 empleados, la planilla que nosotros pagamos es de 90 mil Córdoba. Y la otra preocupación es el pago de la energía eléctrica, que pagamos 23 mil mensuales. Organizaciones como American Nicaraguan Foundation facilitan alimentos, artículos de aseo personal y medicinas a este hogar, donde además de cuidado se les brinda comprensión a estos ancianos, que son una fuente inagotable de historias y buenos consejos. Con imágenes de Álvaro Hernández, Mario Rueda, Notivoz.